Es posible que quizás ya sepas algunas de estas cosas, o errores, pero es importante que recuerdes estos errores antes de causarle más daño a tu matrimonio. Y estos son consejos que sin dudas tendrán un impacto inmediato en tu relación. Le vamos a llamar a estos errores mis grandes errores conyugales. Estos son los grandes errores conyugales que arruinan tu matrimonio. Gran error 1. Iniciar un conflicto innecesario con tu cónyuge. Cuando intentas salvar tu matrimonio roto y sientes desesperación, es muy probable que las cosas puedan salirse de control muy fácilmente. Piensas que si tan solo pudieras hablar con tu cónyuge sobre todos los problemas y encontrar puntos en común, tu matrimonio se arreglará mágicamente y mejorará. Pero por lo general, este no es el caso. No ignores a tu cónyuge ni tires a la basura ninguna de sus inquietudes, pero debes asegurarte de que la discusión no termine en una pelea de gritos y palabrotas. Puedes apaciguar las cosas diciendo algo como: sé que esto es una preocupación real y quiero resolverlo tanto como tú, pero ¿podemos discutirlo en otro momento? Gran error 2, rogar y suplicar, o ser muy emocional, especialmente en frente de otras personas. Es cierto que cuando las emociones corren desenfrenadamente, las personas tienden a decir o hacer cosas que inevitablemente lamentarán después. En ciertos momentos, tu cónyuge puede decir o hacer cosas que te harán sentir enojo, molestia, o sentirte triste. Debes hacer todo lo posible para controlar tus emociones. Mostrarle a tu pareja estas emociones negativas solo empeorará las cosas. Gran error 3, hacer cambios drásticos en tu vida o tus hábitos. Cuando tu matrimonio se estanca en una rutina, puede afectar inmensamente tu vida. Tu trabajo o tus estudios de repente ocupan el asiento trasero, y en algunos casos, también sucede con tu salud y nutrición. Pero por el momento, debes mantener un sentido de normalidad siempre que sea posible. Si comienzas a tener problemas en la vida, entonces puedo garantizarte que tu matrimonio comenzará a tener dificultades aún más. Gran error 4. Otro de los grandes errores conyugales es fastidiar a tu cónyuge. Esto es similar al error 1. Debes evitar cualquier tipo de confrontación siempre que sea posible. Es normal que te molestes con tu cónyuge de vez en cuando, pero cuando tu matrimonio tiene problemas, las pequeñas confrontaciones pueden generar más grandes, y lo último que necesitas en este momento es otra discusión sin sentido. Gran error 5, que la negatividad se imponga todo el tiempo. Tener una actitud positiva puede marcar una gran diferencia, no solo en tu matrimonio, sino en la vida en general. Se ha comprobado científicamente que el pensamiento positivo puede reducir el estrés, disminuir la depresión y equiparte mejor para enfrentar las dificultades. Pensar positivamente en realidad te hace una persona más atractiva, y esto también se ha demostrado científicamente. Recuerda, todos los matrimonios pasan por altibajos, pero las parejas fuertes siempre parecen tener una actitud extremadamente positiva cuando manejan las discusiones y los conflictos. ¿Has estado sufriendo estrés, sin dormir pensando sobre si tu matrimonio durará, y sobre qué puedes hacer para salvarlo? Pon fin al estrés de inmediato y salva tu matrimonio. Accede ahora a la siguiente guía personalizada, haz clic aquí abajo. Suscríbete para que no te pierdas nuestros videos. Gracias, es un placer.